Señoras y señores, en refrescando la memoria, vamos a recordar una de las tantas veces que el entonces narcotraficante Rolando Florián Félix fue llevado al tribunal a conocérsele medidas judiciales. Florián Félix, recuerden, fue muerto a tiros mientras estaba preso en la cárcel de Najayo hace muchos años. Vamos a ver. Rolando Florián Félix fue traído desde la cárcel de Monteplata, en donde se encuentra recluido, llegando al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a las 9:45 de la mañana. Florián Félix, considerado el narcotraficante de mayor calibre capturado en los últimos tiempos en el país, fue interrogado por el licenciado Luis Guillermo Gómez Valenzuela en calidad de informante y en torno a su vinculación con la joven Judy Rodríguez Rodríguez. Esta está sometida a la justicia por violar los artículos 71 y 73 de la ley 5088 sobre encubrimiento y o complicidad con personas ligadas al narcotráfico. Judy Rodríguez estaba en compañía de Florián Félix cuando este fue capturado por la Policía Nacional. ¿Te vas a ser interrogado como, como informante, como testigo del caso de Judy Rodríguez Rodríguez, que fue la persona con quien se apresó en el balneario allá donde estaba, en Guandolio? Es lo único que puedo decir. O sea que no puedo dar. Esta vez Rolando Florián decidió permanecer callado ante las preguntas formuladas por los periodistas, quienes trataron infructuosamente de que dijera algo. Estás presionado para que no hable. Pero habla, mi hijo, ¿y qué? Nosotros no te vamos a comer. Estás presionado para que no hable. ¿Dí sí o no? Contrario a otras ocasiones en las que este supuesto narcotraficante parecía desafiar a la opinión pública y a sus acusadores, riendo a carcajadas, Rolando Florián lucía muy serio y en pocas ocasiones sonrió tímidamente, despertando con su nueva actitud inquietantes preguntas. ¿Estará taciturno por la muerte de su lugarteniente Franklin Ferreras Alcántara? ¿O le habrá alguien mandado a guardar silencio mediante algún tipo de presión? ¿Cómo te sientes después de la muerte de Ferreras? A pesar de la situación acaudalada que se le presume a Florián Félix por su importante protagonismo en la actividad del narcotráfico, este será defendido por un abogado de oficio por falta de recursos económicos. Bueno, esa fue la historia.